comenzamos esta edición, este lunes de Visión 7 Central. Pronta recuperación, el deseo para Cecilia Aralatro y la bienvenida esta noche para Gabriela Previtera. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bien? Muy buenas noches. Por supuesto, un beso grande a Cecilia. Y tenemos por delante 60 minutos con muchísima información en un día cargado de noticias. Efectivamente, bueno, uno de los datos del día, una de las noticias, es la llegada del Papa a Brasil. Pero hay más información, anticipos en Visión 7 Central. Pedro Brieger y este título. Positivo encuentro entre el presidente de Colombia, Santos, y el presidente de Venezuela, Maduro. Hace mucho tiempo que no se veían las caras, deciden relanzar las relaciones entre ellos, muy positivo para ambos países. Maximiliano Steinmann y por supuesto la información y el título del deporte. El título es que está casi confirmado que el Tata Martino va a ser el nuevo técnico del Barcelona, lo dan todos los medios españoles. También la prensa local, solamente falta la confirmación oficial en la página o a través del club que el Tata Martino es el nuevo técnico culto. Esta noche en Visión 7 Central, este es el anticipo de Mariana Moyano. Mariana. Sí, efectivamente ayer comenzaron a verse los spots y a escucharse en medios audiovisuales y hay un detalle de cómo deben ser cada una de estas campañas establecidas en la ley justamente que marca cómo tienen que ser la preparación para las PASO y para las elecciones generales de octubre. Les vamos a contar cómo son los detalles en el caso de las campañas en los medios de comunicación. Y los otros temas del día en la voz de Félix Taylor. Negocios barra bravas. El enfrentamiento entre facciones rivales de la hinchada boquense pone en claro una disputa que excede banderías y muestra la lucha por el poder y el dinero. Postergan el ascenso a Milani. La presidenta Cristina Fernández dejó sin efecto y postergó hasta diciembre el pliego del militar y otros oficiales de las Fuerzas Armadas. Milani había sido cuestionado por las CELS. Reglamentan la ley de fertilización asistida. El gobierno oficializó la normativa ampliando la cobertura a las parejas del mismo sexo y eliminando el límite de edad para ser aceptado por las obras sociales y prepagas. Sin duda es uno de los temas del día, la llegada del Papa Francisco a Brasil, a la ciudad de Río de Janeiro. Arribó alrededor de las 4 de la tarde, allí procedente de la ciudad de Roma. Una multitud recibió a su santidad. Como decíamos, a las 4 de la tarde, Francisco descendió del avión de Alitalia, que lo trasladó desde Roma hasta Río de Janeiro. Allí fue recibido por la presidenta Dilma Rousseff, acompañada por dos niñas que le entregaron dos ramos de flores blancas y amarillas en homenaje a la bandera del Vaticano. Ya en el aeropuerto, un nutrido grupo de adolescentes recibió al Papa con el grito de «Somos los jóvenes de Cristo». Luego Francisco se retiró del aeropuerto a bordo de un automóvil popular blindado con la ventanilla abierta, donde permanentemente recibió saludos de las personas que montaban guardia a los costados de la autopista. En varios tramos el automóvil tuvo que detenerse por el bloqueo de personas que impedían el paso del Papa para saludarlo, también tocarlo. Al llegar a la Catedral de San Sebastián, se subió a un jeep descapotable para recibir el reconocimiento de la gente, que se concentró en el lugar para acompañarlo en la primera gira internacional del Santo Pontífice. Más tarde el Papa volvió a subirse al automóvil blindado que lo trasladó hasta una base militar donde abordó un helicóptero que lo llevó a la residencia de Guanabara para presenciar la recepción oficial que encabezó la presidenta Dilma Rousseff. Y en su discurso, la mandataria de Brasil destacó a Bergoglio, que es el primer papa latinoamericano, y señaló que comparte valores con él, como la justicia social. Al agradecer el saludo de Dilma Rousseff, el papa, utilizando el idioma portugués, pidió permiso para pasar esta semana en Brasil. Dijo, he aprendido que para tener acceso al pueblo brasileño hay que entrar por el inmenso portal de su corazón, dijo Francisco. También remató con, permítanme que llame suavemente a esa puerta. Además agregó que la juventud es el ventanal de la vida y pidió a las autoridades que le den una base sólida donde poder construir su vida, garantizarle la educación y seguridad para que lleguen a ser lo que quieran ser. Esto decía el Papa Francisco en la recepción allí en Río de Janeiro, la palabra del sumo pontífice. Y atención, a juventud y a janela por la cual o futuro entra en el mundo. Es la janela. Y por eso nos imponen grandes desafíos. Ofrecer a él fundamentos sólidos sobre los cuales construir la vida. Garantirle seguridad, educación
para que se tome aquello que él puede ser. Transmitirle valores duraderos por los cuales la vida merece ser vivida. Asegurarle un horizonte trascendente que responda a sede de felicidad auténtica. Con estas actitudes, recibimos hoy al futuro que entra por la janela de los jóvenes. Concluyendo, peço a todos a delicadeza de atención y, si posible, la necesaria empatía para establecer un diálogo de amigos. En esta hora, los brazos del Papa se alargan para abrazar a entera nación brasileira, en su compleja riqueza humana, cultural y religiosa. Desde Amazonia hasta los Pampas, dos sertões hasta Pantanal, dos vilarejos hasta las metrópolis, ninguém se senta excluído del afecto del Papa. Desde ya, a todos abençoo. Obrigado por el acogimiento.